Hello, good evening. Good evening, teacher. How are you? How was the rain in your area? Fine. Rain very is complicated. Mush. Sí, yes. A lot. I didn't watch the news, but I think it was a big problem because it was two times in my case, in my area. And it sound very heavy, and now it's really hot. The humidity is really, really, really hard right now. Okay, Brigitte, you're the only one here. What happened with everyone? Let me put in that maybe they have complications for the weather, but let me remind them in the group so we can go forward with this. ¿Por dónde vive usted, Brigitte? Oh, René. Soy Apango, teacher. Ah, Soya City, okay. Sí. Soya City. Sí. They thought we are not giving class, but in my area, everything is calm. Now it's not raining anymore. So, but I wanted to, Mauricio, welcome Mauricio. I am going to give the class for modifiers. That is, that was a question from Lorena. Do you remember that? And I prepared a beautiful slideshow, a beautiful one. So let me see, what is this, Safari? So you can understand better this. You see, this is a beautiful slide that I made with pictures, explanations, and everything. But I need to, I need more people connected here because they won't listen to the explanation. And if they connect without, beginning from zero, they will get lost and they will be more confused than in the beginning. And we are number five in the content. So we are really, oh, Lorena, we were talking about you because I have right now the topic you were asking for, the modifiers. So, okay, Cecilia, Morena, Mauricio, Christian, Rene, and Brigitte. We are 3, 4, 5, 6, 7. And we are more than 20. I already advised in the group that we are in class. Probably the rain made a disaster. Rogelio is here. 2, 4, 6, 7, 8. 3, 6, 8. Well, let's begin with the class. I think it's in honor to the punctual people. I will begin with this presentation. If I put the slideshow, I won't be able to see, Zoom's chat. So if you want to tell me something, oh yeah, I'm able to see the chat. Can you see my screen? Yes, teacher. Yes, okay, teacher. You see the yellow one? The yellow one with the like flags and the lady with a cell phone with a yellow sweater. Do you see that? No? Yes, teacher. Okay. We, as I promised, on Monday or Tuesday? Monday, today is Wednesday.
So we will see the explanation for modifiers, that is participle and prepositions. I made an investigation so we can have more resources to understand this topic that was really, really hard to understand, okay? So let's move to the other slide. Oh, why is not moving? Okay, participle clauses. That's the one ending in ed, the verb, right? And ing clauses. That are the two types of that. Okay, gerunds versus participle. Gerunds are the present participle. Okay, present participles and past participles can act as modifiers of nouns. These participles can in turn be modified by adverbs, as the following will show. Let me explain this in Spanish so we wouldn't have any complication. Gerundio y participio. El presente, los participios en presente y el participio en pasado pueden actuar como modificadores de nombres. Estos participios pueden en el momento ser modificados por adverbios, como lo siguiente puede hacer. Puede mostrar, perdón, o mostrará. Lo siguiente mostrará. Aquí hay un poquito de, aquí. Having lost all hope, he went back to his planet. What is having? Habiendo, perdido, lost is the participle. Habiendo perdido toda esperanza, esa es la participle clause, por eso está en amarillito. He went back to his planet. Se fue de regreso a su planeta. Having lost all hope, he went back to his planet. We are using ing, having lost. Present participle. A present participle that is a verb that ends in ing can be used to modify nouns. It usually comes before the noun that it modifies. If the present participle is part of a modifying phrase, it comes after the noun that it modifies. El presente participio es un verbo que termina en ing que puede ser usado para modificar nombres. Usualmente viene antes del nombre que modifica. Si el presente participio es parte de una frase modificada, viene después del nombre que modifica. Vamos a ver ejemplitos. Examples. She got a dancing doll for her birthday. Ella recibió una muñeca que baila, ¿verdad? Una dancing doll para su cumpleaños. El presente participio dancing modifica el nombre doll. That was her daughter dancing in her room. The present participle phrase, dancing in her room, modifies the noun daughter. Esa fue su hija bailando en su cuarto. El modo revertido es también posible. The reverse is also possible. That is an adverb modifies the present participle with the adverb coming before it. La reversa es también posible. Esto es un adverbio que modifica el en presente participio con el adverbio viniendo después. No, antes de este.
Ejemplos. My soundly sleeping grandfather will soon get up for his dinner. Mi abuelo ruidoso durmiente despertará, pronto se levantará para su cena. That is my soundly sleeping grandfather. There is a man soundly sleeping on the couch in the doctor's office. Hay un hombre durmiendo ruidosamente en el sillón de la oficina del doctor. In both examples, the adverb soundly modifies the present participle sleeping. In the first example, the present participle sleeping modifies and comes before the noun grandfather. The second example shows the present participle modifies and comes after the noun. En ambos ejemplos, el adverbio ruidosamente modifica el presente participio durmiendo, sleeping. En el primer ejemplo, el presente participio sleeping modifica y viene antes del nombre grandfather, que es abuelo. El segundo ejemplo muestra el presente participio modifica y viene después del nombre. Okay, participle clauses. Letters that are posted before 5 p.m. should arrive the next day. Las cartas que son posteadas después de las 5 de la tarde deben llegar, deberán llegar, o should arrive, deben llegar el siguiente día. Letters that are posted before 5 p.m. should arrive the next day. Posted is a participle. What is this modifying? Letters is the noun. Letters that are posted before 5 p.m. should arrive the next day. That is complement. Should arrive the next day. Let's go with past participle. A past participle can be used to modify nouns. It usually comes before the noun that it modifies. But if the past participle is part of a modifying phrase, it comes after the noun that it modifies. Un pasado participio puede ser usado para modificar nombres. Usualmente viene antes del nombre que modifica, pero si el pasado participio es parte de una frase modificadora, esta viene después del nombre que esta modifica. Let's see some examples. The beaten home team was booed as soon as the match ended. This verb is a kind of tricky because booed is like boo when you are in Halloween and you are booing. It's like asustando. Entonces, the beaten home team, el equipo derrotado de casa, was booed as soon as the match ended. Fue asustado tan pronto como el juego terminó. The past participle beaten, remember? Beaten modifies the noun home team. The beaten home team.
could be like the surprise cat was booed as soon as he saw the lady with a room. El asustado gato, el ¿cómo sería? Sería el gato, ¿verdad? The beaten home, the surprise cat, el gato, el sorprendido gato, fue asustado tan pronto como vio a la mujer con la escoba. The three of us got into the boat rented for a fishing trip. Los tres de nosotros nos fuimos en el bote rentado para un viaje de pesca. The past participle phrase, rented for a fishing trip, modifies the noun boat. If I'm asking what was rented for a fishing trip, a boat. Who was booted as soon as the match ended? The beaten home team. Remember that is passive voice. Passive voice. We can say the cat with the, okay, the dog ate a bone from the chicken. A bone from the chicken was eaten by the dog. That is passive voice, that is inverse. Adverb modifying past participle coming before or after the noun that they modify. That is the other possibility for past participle. Examples, his badly swollen legs makes it difficult for him to walk. Swollen es inflamado. Entonces, está hablando de la pierna que está dañada, inflamada. Su pierna, malamente inflamada, le hace difícil para él caminar. My leg badly swollen from a bite by a snake is quite painful. Mi pierna malamente inflamada de una mordida por una culebra es como quiet, es como que está muy cerca de ser súper dolorosa. Es como de verdad dolorosa. In the first example, the adverb badly modifies the past participle swollen. And it comes before the noun leg that it modifies. En el primer ejemplo, el adverbio badly o malamente, ¿verdad?, modifica el pasado participio swollen, que es inflamado. Ese no es nombre, ese es verbo, inflamado. Y viene antes del nombre leg, que es pierna, que modifica. En el segundo ejemplo, el pasado participio swollen, que es inflamado, y su modificador badly, malamente, viene después del nombre. What is quite painful? My leg badly swollen from a bite by a snake.
What makes it difficult for him to walk? His badly swollen leg. We can ask for the complement and we have the beginning of the, we can separate the two clauses. Present participle clauses. Here are some common ways we use present participle clauses. Note that present participles have a similar meaning to active verbs. What mean active verbs? It's like present continuous. It's something that is begun in the past, but it's continuing in the present. And it's not known when it's going to end. So to give the result of an action, that is one of the present participle clause, the bomb exploded, destroying the building. La bomba explotó, destruyendo el edificio, which is in bold letters, that is the present participle clause, destroying the building. You see that the verb is destroying and is in ing. To give the reason for an action. Knowing she loved reading, Richard bought her a book. Sabiendo que ella ama leer, ahí no se traduce leyendo. What I was explaining to you. I love cooking. Me gusta cocinar. No es me gusta cocinando, es me gusta cocinar, that is a noun. Knowing she loved reading, Richard bought her a book. Sabiendo que ella ama leer, Richard le compró un libro. To talk about an action that happened at the same time as another action. Para hablar de una acción que sucedió al mismo tiempo que otra acción. Standing in the queue, I realized I didn't have any money. Estando parada en la fila, yo me di cuenta que no tenía ningún dinero. Standing in the queue, I realized I didn't have any money. Y el cuarto ejemplo, to ask information about the subject of the main clause. Para agregar información acerca de el tema de la cláusula principal. Starting in the new year, the new policy bans cars in the city center. Center is British, in American is center. But it's accepted too. Comenzando en el nuevo año, la nueva política rechaza los carros en el centro de la ciudad. Starting in the new year, the new policy bans cars in the city center. Okay, that is present. I think these are very clear explanations and very, very useful. Okay, remember, just as a summary, present participle clauses are to give the result of an action, to give the reason for an action, to talk about an action that happened at the same time as another action, and to add information about the subject of the main clause. ¿Para qué se ocupan las cláusulas del presente participio? Para dar el resultado de una acción, para dar la razón para una acción, para hablar acerca de una acción que pasó al mismo tiempo que otra acción y para agregar información acerca del tema de la cláusula principal. Ok, past participle clauses. Here are some common ways that we use past participle clauses. Note, just a moment. Note that past participles normally have a passive meaning.
aquí hay unos unas formas comunes en las que usamos las cláusulas de pasado participio. Note o noten que los pasados participios normalmente tienen un significado pasivo. That is where active and passive voice are acting. With a similar meaning to an if condition. Con un significado similar a una condición if. Acuérdense de las conditional. If I do something, there is a consequence. That was exactly the topic we were reviewing. Used in this way, participles can make your writing more concise. If you use participle in this way, that is another way to see the sentence. Usado en esta forma, los participios pueden hacer tu escritura más concisa. If we are using an if clause, if you use participles in this way, you can make your writing more concise. We can change that for an if conditional phrase. Second example is to give the reason for an action. Para dar razón para una acción. Worried by the news, she called the hospital. Preocupada por las noticias, ella llamó al hospital. Why she called, quiero ver. To add information about the subject of the main clause. Para agregar información acerca del tema a la cláusula principal. Filled with pride, he walked towards the stage. Lleno de orgullo, él caminó alrededor o a través de el escenario. Filled with pride, he walked towards the stage. Oh, that is finished. No, let me see. Yeah, that is the finish. That is the end. So did you understand now more clearly? The past participle and the present participle modifiers. Present participle can be gerunds because it's ing. And the ed is the past participle clauses. Now it's clear for you. It is not a confusion between gerund and participle. You're so quiet today. Una de dos, o entendieron todo o no entendieron nada. Is it true? Tenemos que practicarlo bastante. Hi, teacher. Good evening. Good evening, kids. Son dos verbos en, Rachel, son dos verbos en los que uno, el modificador del sujeto es convertido a participio usando el ing. Ajá, esa es una. Ese es el gerund. Y el otro es el ed, es el past. Who's speaking? Morena has the microphone open. Ok, sí, sí, es una cosa, o sea, en una la ocupamos como ing, en la otra la ocupamos como ed, que es el pasado participio. Uh-huh. Así es la cosa. Le podemos dar, acuérdense, le podemos dar vuelta en el ing. Teacher, for example, teacher. Oh, sorry. No problem. Teacher, o sea, en el PSM... En el present participle usamos ing, así, ¿verdad? Ing, ajá. Y ya en, si vamos al past participle,
El verbo es en ed. Parece. En ed. Ajá. En ed. Ajá. Ok. Remember, there are two ways of past participle. When we have irregular verbs and when we have, irregular verbs termina en ed. Pero ahí ese ed que estamos en el tema, en el, ¿cómo que se llama? En el título de la última. Pero ver, aquí este ed lo han puesto por ponerlo, ¿verdad? Porque es el pasado. Pero ahí hay un past participle que no termina en ed, el de los verbos irregulares. Ese también puede ser. Por ejemplo, having said, no, quiero ver una que sea irregular. Having written the testimony, the judge ended the case. Habiendo escrito, ¿qué dije? Having judge. Espérenme, se me fue la onda. Having written, ajá. Having written the final decision, the judge ended the meeting, por ejemplo. Habiendo escrito la decisión, el juez terminó la reunión. Having written. Ahí no es having ended or having. Lo que se puede decir es un verbo irregular. O sea que ahí no es LD. Aquí se pone el pasado participio del verbo irregular. Quiero ver qué otro irregular. Write, wrote, written. Broken. Having broken the window, the kid escaped from her mom. Habiendo quebrado el vidrio, el niño corrió de la mamá. Sabía que le iba a pegar. Having broken the window or the glass, the kid escaped from her mom. Habiendo quebrado el vidrio o el vaso, el niño escapó de la mamá. Michelle, good evening. Good evening, Lorena. Can you write the examples in the chat, yes, please? Yes, of course. Let me see the chat. But I have to go to the other window. Another example, teacher. Podría ser, my partners and I began learning present participle yesterday. Mm-hmm. Yeah, but let me review the, ¿dónde está el? Aquí está. El chat, vaya, dijimos, la primera, la del juez, having written the final decision, the judge, and the meeting. Having the fight, I will put it in a scenario. The fight between Johnny and Amber. Do you know who are them? Having written the final decision, the judge ended the fight between Johnny and Amber Depp. Habiendo escrito la decisión final, el juez terminó la pelea entre Johnny y Amber Depp. Okay, now the one with the kid. Having, or maybe you can change, seeing broken the glass, the kid escaped from her mom.
from her mom. Punto. Ya le quiero agregar más. She was really angry with him. Punto. Seeing broken the glass, the kid escaped from her mom. She was really angry with him. Viendo quebrado el vaso o el vidrio, el niño escapó de su mamá. Ella estaba realmente enojada con él. That is with ing. Can you give me another example, please? What was the one you proposed, Rachel? Can you please tell me again? My partners and I. My what? My partners. Partners and I. And I. And I began learning. Began learning. Present participle yesterday. And what is the... Began learning? No. No. My partner and I began... learning present participle yesterday. Ay, que ahí falta el present participle. Okay. But this is past continuous. No es. Okay. No, no es. Tal vez lo podemos modificar by learning past participle, comma, my partners and I have another class, maybe. La cosa es que comience con el verbo. Es una acción continua. Algo que está así como la estamos dando como una razón de algo, justificando algo. Entonces aquí el famoso by, ¿verdad? By learning past participle clauses. Participle clauses, comma, my partners and I finally learned how to use them. By learning past participle clauses, my partners and I finally learned how to use them. Aprendiendo las cláusulas del pasado participio, mis compañeros y yo finalmente aprendimos cómo usarlas. It's beginning teacher. With an action, okay? Okay. Teacher. Okay, uh-huh. Teacher, en el ejemplo, seeing broken the glass, the kid uh-huh. escaped from her mom. She was really angry with him. Nuestro modifier sería seeing. Exactly, that seeing. Is the verbing ing. Mm-hmm. Only seeing. Porque yo entiendo que el past participle sería escape. Sí, pero es que volvemos a lo mismo. Uh-huh. El seeing es el gerund. Present continuous. Ahí le dicen gerund, pero acuérdense, otra forma que uh-huh. se puede llamar el gerund es present continuous. O el ing, las tres formas es lo mismo. Gerund. Entonces, seeing sería nuestro... Nuestro modifier nuestro, y el participio, que ese sí es participio, es el broken. Sería nuestro present participle, seeing. Exactamente. Ajá, y nuestro modifier. Es que el modifier es como una clause. Una clause es como una cláusula que usted está poniendo. Como porque una por frase. Por ejemplo, en el ejemplo que nos dio ayer que decía... She is the woman. No. The woman. Entonces, yo entendí que the woman era el modifier. Y cuando decía después, where you use a red skirt, por ejemplo. Uh-huh.
wherein era el present participle, pero nuestro modifier era the woman. No, porque ese es el noun. Ese es el noun. Ese es el nombre, the woman. Nunca va a ser un modificador. Okay. Aquí lo que estamos haciendo es, son tiempos. Tiempos de verbos. Aquí lo que estamos haciendo es poniéndole este el gerund o el present continuous o el ing, como le quieran llamar, modificando. Si ustedes le dan vuelta a la frase, the kid escaped from her mom. Ahí el énfasis es en el niño, ¿verdad? Que el niño se escapó. Seeing he broke the glass. El niño escapó de su mamá viendo que quebró el vaso. That is the normal structure. Pero dándole vuelta, ¿verdad? Convirtiéndola en activa, en pasiva. Seeing broken the glass, the kid escaped from her mom. Primero va el verbo, la acción. Se le da más importancia a la acción. No al niño que escapó de la mamá. Lo más importante es que el niño quebró el vaso, no que hizo después. Entonces, the emphasis is seeing broken the glass. Sí, o por ejemplo, having realized he was broke, he began to save more. No, he began to save each coin from his wallet. Habiendo realizado que estaba quebrado, él comenzó a ahorrar cada moneda de su billetera. He began to save each coin from his wallet when he realized he was broke. Try to think in Spanish right now. Porque si no es mentira, no lo van a entender. Están hablando de verbos como que son nombres. O sea, están hablando de acciones. No están siguiendo la estructura normal de un artículo, sujeto, verbo, predicado, complemento. Esto no es así. Están hablando, o sea, así les digo. Primero, el gato se comió el paté, por ejemplo. Eso es la estructura normal. Pero si yo le doy vuelta, el paté fue comido por el gato. Estoy diciendo lo mismito. Solo que en una pongo énfasis en el gato y la otra en el paté. Se da vuelta la cosa. Entonces aquí le hemos dado vuelta dándole importancia a la acción. Ahí es donde se convierte en participio. Y es un presente continuo porque es algo que yo, por ejemplo, en esta de que se realizó que estaba quebrado, él realizó, o sea, se dio cuenta en el pasado. Digamos hace 3 minutos, digamos 5 minutos. Pero él en el momento son dos acciones al mismo tiempo, como veíamos en la explicación. Primero, se dio cuenta que estaba quebrado y al mismo tiempo empezó a ahorrar. No son dos acciones separadas, sino que están haciendo. Y una explica a la otra, el por qué lo hizo. También está eso en las explicaciones. Que como se dio, o sea, hizo una cosa por esta otra. Do you see that? Try to think in the reasons the explanation is giving. I will send to you this link, okay? Lo tengo en mi drive personal. Le voy a poner este link para que les quede la presentación, no hay problema. Para que ustedes la tengan de referencia y la analicen. Porque esto es una de las cosas un poquito más difíciles, la voz pasiva y la voz activa. Son difíciles.
porque nosotros estamos acostumbrados en español a hablar. Es como yo les dije en inglés, no sé si lo vieron, como cuando habla en esto de Star Wars, cuando habla el muñequito este, el Yoda, por ejemplo, los demás hablan normal, ¿verdad? Pero ¿qué le dice el Yoda? Más sabio, tú debes ser. Así no se habla. Se habla, tú debes ser más sabio, ¿verdad? Y entonces él le da vuelta a las cosas. Él habla en voz pasiva toda la vida. En todas las películas, en todo, cuando habla ese muñequito, siempre ha sido así. Igual el que habla se parece en el que habla de Kung Fu Panda. El maestro de Kung Fu Panda también habla así. Así hablan los monjes tibetanos también. ¿Por qué? Porque le dan más importancia a las acciones. Ya esto es un poquito espiritual, ¿verdad? Son más importantes las acciones que quien las realiza. Por la forma de pensar de ellos, ¿verdad? Lo importante es la acción, no quien la hace. Entonces, así habla ese muñequito, que es como que ser más sabio tú debes. Es al revés la cosa, tú debes ser más sabio en hablar normal. Pero el muñequito dice otra cosa. May the force be with you. Que la fuerza te acompañe. Que te acompañe la fuerza. Another way to say that. So, try to think that. Let's review again. To give the result of an action, the bomb exploded, destroying the building. When studying, the kid went, Raquel, ajá, went. ¿Qué quiso decir ahí? Al estudiar, el niño aprendió matemáticas. Ok. No, pero sí es pasado, ¿verdad? By studying hard, comma, the kid learned. Puede agregarle un adverbio, ¿verdad? Porque estábamos hablando del baby. Finally met. Yeah, that is the example. By studying hard, the kid learned finally math. Estudiando duro, el niño finalmente aprendió matemática. O aprendió finalmente matemática. Finally is modifying learn. What is the modifier? By studying. ¿Cuál es la acción que modificó que el niño aprendiera o no matemática? Estudiar. Eso es lo que le ha modificado la vida. Si no hubiera estudiado, nunca hubiera pasado matemática. Entendido de otra forma, pues modifica la acción. La acción del niño fue estudiar súper, o sea, día, tarde y noche, ¿verdad? Entonces así fue como aprendió. Si vemos esto aquí en la otra. Present participle clauses. The bomb exploded, destroying the building. A consequence. The bomb exploded. A lot of having a lot of bodies spread through the floors. Sí, estamos pensando en las torres, ¿verdad? La bomba explotó dejando los cuerpos regados en los pisos. Entonces, ¿cuál es la acción principal aquí? La acción es que la bomba explotó y el resultado es que destruyó el edificio. Destroying. Destroying no duró un segundo, sino que fue alguna acción que fue pasando. Aunque se tarde unos dos minutos, pero no fue un segundo, sino que fue una acción continua, present continuous. Al momento que la bomba explotó, el edificio se estaba destruyendo, eran dos acciones a la par. To give the reason for an action, dándole razón a una, para una acción. Knowing she loved reading, ese es exactamente el ejemplo de Rachel. Knowing she loved reading,
Richard bought her a book, sabiendo que ama o am of. Aquí she loved reading, no se entiende tanto como pasado, sino que ella, puede ser que she loved, que amó leer. El reading se entiende como un noun. No es un verbo, es como un nombre. Sabiendo que ama leer, miren los dos gerundios. Knowing she loved reading. Sabiendo que ella amó leer, Richard bought her a book. Richard le compró a ella un libro. Ambas son acciones que son continuas. Leer es una acción continua, no se lee en un segundo. Y sabiendo tampoco se sabe en un segundo, es algo que va progresivo. To talk about an action that happened at the same time as another action. Estando parada en la fila, standing in the queue, comma, I realized I didn't have any money. Eso nos pasa seguido. Tal vez estando en la fila nos dimos cuenta, ay, se me olvidó la cartera o no metí el dinero o lo que sea. Pero dos cosas al mismo tiempo que están pasando continuamente. O sea que no son puntuales, pues. ¿Por qué? Porque lo puntual es el pasado. Porque ya terminó. Y aquí no estamos con el pasado, aquí estamos con present continuous. To add information about the subject of the main clause. Agregar información acerca del tema de la cláusula principal. Aquí tenemos dos. La cláusula principal es the new policy bans cars in the city center. La nueva política que prohíbe los carros en el centro de la ciudad. Starting the new year. ¿Qué es lo que está señalando ahí? Está agregando información que es importante. Porque, por ejemplo, andan quitando placas. Ajá. La gente va a querer saber por dónde o cuándo. Pero solo decir andan quitando placas, no se sabe cuándo ni nada. Entonces le agregan la información. Starting in the new year. We can say starting from La Ceiba to La UCA. Starting from La Ceiba to La UCA, the new policy bans cars in Boulevard Los Próceres. Comenzando de La Ceiba a La UCA, la nueva política prohíbe los carros en el Boulevard Los Próceres. It's the same. Quizás les cuesta un poco porque no hablamos nosotros en español así. No hablamos en voz pasiva. Como les digo, así habla el muñequito este, el Yoda. Más sabio tú debes ser, dice. No sé cómo habla ese muñequito, pero algo así habla. Algo así de que pensar más y reflexionar más, tú debes aprender. Así le dice al Jedi. Le dice consejos. Entonces, habla en este tipo de voz porque le da énfasis a la acción. ¿Qué es lo que le está explicando al otro? ¿Qué se hizo la otra? ¿Dónde está? Past participle clauses. With a similar meaning to an if condition. Cuando estamos con un significado parecido a la condición if, que son las si, tal cosa, coma, tal otra. O sea, si hoy llueve, no hay clase. No habrá, mejor dicho. Remember, this is a condition. It's something that is not true. Es algo que dependemos que pase. Yo, por ejemplo, no di clase a las 8 ahora porque había una lluvia tremenda, se me fue la luz 2 veces y se me fue la inter 2 veces. Entonces me dijeron, vamos a ver si sigue igual para las 9. Las 9 sí, ¿verdad? Porque ya se acabó la lluvia. Entonces, yo pude haber dicho, if the weather continues this way, I won't give a class. Pero dependo del clima. No es algo que sea determinante.
Entonces, si yo lo hubiera puesto en pasado, ya no hubiera ocupado if, porque no es condición, sino que I didn't give the class because the weather never stopped raining. No di clase porque el clima nunca paró de llover. Ahora aquí, used in this way, participles can make your writing more concise. More concise, sorry. Usado en esta forma. En el otro es usando, que es un gerundio. En cambio aquí es usado, es un past participle. Si se dan cuenta, empezamos siempre con una acción. Solo que la otra empieza con un gerundio y esta comienza con un participio. Usado en esta forma, los participios pueden hacer tu escritura más concisa. Entonces ahí nos da un ejemplo de cómo se puede convertir en una cláusula if. If you use participle in this ways, in this way, you can make your writing more concise. Se puede decir como una if. Si yo lo pasara a gerundio, al present participle, yo diría using the participles in this way, you can make your writing more concise. Ahí están los dos ejemplos. Usando gerundio y usando participio. Y los dos empiezan con verbo. Estamos enfatizando la acción. Ahora, to give the reason for an action. Para dar una razón a la acción. Worried by the news, she called the hospital. Preocupada. Ahí no es worried nombre. Ahí es worried del verbo preocupar. Preocupado por estas noticias, preocupada por estas noticias, ella llamó al hospital. Ahora si lo ponemos en ing, en present participle, worrying a lot because of the news, she called the hospital. Worrying, ¿qué es worrying? El gerundio de preocuparse sería preocupando. Preocupándose por las noticias, ella llamó al hospital. Una es preocupada y la otra es preocupándose. Las dos son verbos, solo que una es gerundio y la otra es pasado. Okay, the last one. To add information about the subject of the main clause. Filled with pride, he walked towards the stage. Le dieron el Oscar, ¿verdad? Y entonces, lleno, no se puede decir llenado, ¿verdad? Lleno de orgullo, con orgullo, él caminó alrededor del escenario. Entonces, feeling his heart with pride, he walked towards the stage. Con ING, ¿verdad? Llenando su corazón con orgullo, él caminó alrededor del escenario. Pregunta. Pregunte. Pregúntame. Ajá. En estos ejemplos que nos está dando ahorita, uh-huh. Siempre tiene que ir, digamos, la parte que enfatiza al principio, o digamos así como en esta oración que está ya en la última, podría ir he walked towards the stage y después enfatizar la otra parte, o siempre tiene que ir eso al principio. Lo de filled with pride. Pues no, va al principio. Porque si lo pone al principio, lo único que tiene que darse cuenta es que va a poner una coma. Ah, ok. Y acá usted comienza con lo que le está dando el énfasis. Ajá. Ahorita, no, es que... Uh-huh. Ajá, es que lo que pasa es que, por ejemplo,
valga la redundancia, en los ejemplos que nos habían puesto en la plataforma, ¿verdad? Del vídeo, o no sé si era de la imagen, describía, o sea, la parte que hablaban, digamos, de acerca de la persona, como en el primer ejemplo que decía Raúl, es la persona no sé qué que está vistiendo, y ya enfatizaba la parte que él estaba vistiendo, la ropa que él andaba. Entonces, por eso es que tenía un poco de duda en esto. Pero lo de Raúl era, si no más me acuerdo, estábamos viendo como descripciones, ¿verdad? De la, pero esta es la de, ¿cómo es que se llama? Sí se puede usar para descripciones también. Como por ejemplo, si ponemos worried by the news, yo le puedo poner dressed, vestido, by or vestida, dressed as, dressed with a gorgeous pink dress. Julia Roberts won the Oscar. Vestida con un espectacular vestido rosado. Julia Roberts ganó el Oscar. Okay. I can say vistiendo. Dressing a beautiful pink dress. Julia Roberts won the Oscar. Vistiendo un espectacular vestido rosa, Julia Roberts ganó el Oscar. Now it's understood. Both examples. Por ejemplo, annoyed by the presenter comments, Will Smith knocked him. Annoyed es como que estaba sacado de onda, ¿verdad? Sacado de onda por los comentarios del presentador, Will Smith le pegó. I don't know if you remember that. The past ceremony, Will Smith, he knocked out because of the comments. Entonces ahí ocupamos annoyed, es el participle del verbo annoying. Entonces, como el annoying, ¿verdad? Annoying. Annoying. The news Will Smith made a scandal in the Oscar ceremony. Como sacando de onda a los medios, ¿verdad? Will Smith hizo algo en la ceremonia de los Oscars. ¿A qué le estamos dando importancia? No a Will. Le estamos dando importancia a lo que hizo, a que le pegó al presentador. That is the I think that is clearer. Because es como vestida y la otra que es vistiendo. Es lo mismo. Solo que en una ocupa el gerundio y en la otra ocupa el participio. Es lo mismo. Solo que en una lo digo de una forma y en la otra lo digo de otra y enfatizo la acción. No estoy enfatizando al sujeto. Lo doy vuelta. Is everything more clear for you? Yes, teacher. Thank you. Ay, finally. Lorena, are you clear? Is Lorena here? No, so teacher. Ah, hoy sí. Sí, yes, thank you. Ay, my God, thank you. Una hora, Padre Celestial. Explaining. And the rest. Este no es con videito, ni dibujitos, ni nada por el estilo, ¿verdad? Sino que es pura grammar. Esto es pura grammar. I know it's boring. But, la verdad, teacher, es que hay que seguir, ¿verdad? Hay que seguir estudiando el tema, la verdad.
para que quede completamente sin ninguna doubt. Miren, yo esta cosa me la aprendí porque me costó bastante el passive voice. Cuando lo aprendí en el colegio, yo creo que jamás lo entendí. Pero donde lo entendí fue oyendo a los americanos hablando, porque lo ocupan bastante. Y entonces ellos hablan así en esta forma como bien arrevesada, ¿verdad? O sea, le dan más importancia a las acciones que a las personas a veces. O sea, detallando qué es lo que están haciendo. Entonces, la verdad que es un proceso, ¿verdad? No hay que sentirnos frustrados ni nada, no, así parecido. Es un proceso, porque lo que pasa es que acuérdense, pues hay formas de hablar, ¿verdad? Así como los chinos escriben de arriba, de abajo para arriba, y de no sé qué a no sé qué, nosotros escribimos horizontal y de arriba para abajo. Entonces no nos vamos a acostumbrar de la noche a la mañana. Es una forma de hablar de ellos, es igual que, vaya, la gramática del lenguaje de la gente sorda es igualita al inglés. Igualita. El adjetivo lo ponen antes del nombre. Y nosotros no, nosotros ponemos el nombre y el adjetivo. ¿Verdad? La niña bonita. Y ellos dicen la bonita niña. The pretty girl. Esas cositas son las que hay que fijarse para traducir. Y hay que estar pendiente, ¿verdad? ¿Cómo se dice? ¿Qué va antes? ¿Qué va primero? Y entonces ahí es donde ustedes han de sentir súper raro esto. Pues no les digo, como habla el muñequito ese Yoda. Todo el mundo lo siente bien elevado, ¿verdad? Porque habla bien raro. Pero él lo que está haciendo es simplemente está traduciendo literalmente el inglés. Es lo que él está... Eso es lo que han hecho. Y los que hablan el español son los demás, los que están traducidos. Pero si ustedes oyen en inglés... Eso también lo pueden hacer. Pongan los que tienen Netflix, ¿verdad? Pongan la traducción en YouTube. Pongan la traducción inglés-inglés, que se puede. Para ir viendo cómo pronuncia el muñequito y cómo pronuncian todos los demás, a ver si es lo mismo que leen y cómo lo hacen. El Yoda lo que hace es hablar en voz pasiva. Ese es el gran éxito del Yoda, que habla en voz pasiva. Todos sus diálogos son en voz pasiva. Por eso es que se oye todo así, todo sabio. Y los demás hablan en voz activa. Hablar en voz pasiva es darle más importancia al predicado y no al sujeto. El predicado se invierte y pasa a ser sujeto y el sujeto pasa a ser predicado. En cambio, en la forma normal, tenemos la forma normal, ¿verdad? Artículo, sujeto, verbo, predicado, complemento, ¿verdad? Así nos vamos a oír en the future, teacher. We will be. Don't worry. Ajá, entonces, ajá. Aquí yo le puedo sacar un past participle. We will be heard in the future. Vamos a ser escuchados. Eso es pasado, ese es past participle. Lo que usted acaba de decir. No nos damos cuenta, pero sí. Y apréndanse. El participio, tradúzcanlo, ad oído, y grábenselo, para que cuando lo traduzcan, inmediatamente les va a hacer sentido la oración. Inmediatamente, así. Ok. Thanks for your effort, teacher. I know my effort is not for a wasting time. I know you're very intelligent and you can do it. Okay, thank you. Okay, it's 10:09, kids. Tomorrow, let me see the chat. Teacher, noche buenas, usted debe tener y descansar, usted debe. Ay, bien lindo. Thanks, Eduardo. Descansar yo debo. That's Yoda. Hoy van a salir hablando raro. Está bueno. Good evening, teacher. Good night. I will share night. With you the link night, so you can okay. have it. Thank you, teacher. Bye. Good night. Good night.